nuestros queridos amigos del Solo Basta con Cantar, que también nos ven desde todas partes de Antofagasta y también de Chile. Un gusto de verlos y saludarlos. Hace bastante tiempo que no teníamos la oportunidad de reencontrarnos otra vez frente a nuestro webinar con sorpresas incluidas, ¿cierto? Con nuevos invitados, con nuevas canciones. Y el día de hoy les traemos algo, pero muy, 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 muy lindo que queremos compartir con ustedes. Pero antes les vengo a decir que yo no vengo sola. Yo vengo con un tío que ustedes conocen muy, muy bien. Y yo sé que lo han visto en distintos lugares, cantando, bailando, en videos también. Es por eso que invito a que me pueda acompañar el día de hoy en esta gran sorpresa al tío Iván. Hola, tío Iván, ¿estará por ahí? Hola, hola, ¿qué tal a todas las personas que nos ven? Un gran saludo y un gran abrazo a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. Nos volvemos a reencontrar en este año 2022, después de varios meses, ¿cierto?, que no hacíamos webinar con la tía Nati, y les tenemos varias sorpresas hoy día, ¿cierto?, que vamos a realizar en este webinar. Partimos un poquito tarde, pero sí, la idea es llegar a las 20 horas con una gran sorpresa. Me imagino que todos ustedes saben ya también, por todo lo que se hemos transmitido, que vamos a lanzar, ¿cierto?, un nuevo video. Ya vamos a armar ahí esta expectativa para que todo salga muy bonito y vamos a también tener saludos de todos lados, ¿cierto? De la ciudad de Calama, de Antofagasta. Vamos a hablar, ¿cierto?, con tías, vamos a hablar también con mamás y vamos a hablar un poquito también de cómo ha funcionado, ¿cierto?, este nuevo video. Así que, tía, yo muy agradecido, muy recontento de nuevo estar acá con ustedes, acompañándoles. Y un gran saludo y un gran abrazo nuevamente a todas las personas que nos ven por streaming. Muchas gracias, tío Iván. Como les decía, ¿cierto, el tío? Hoy día tenemos este gran lanzamiento que yo estoy segura que ustedes ni se imaginan cómo puede ser este video que se viene. Lo van a disfrutar y van a poder verlo nuevamente en todas las plataformas que nosotros tenemos y siempre estamos saliendo en vivo, online o a veces nos quedan los videitos ahí en esta plataforma. Pero, tío Iván, cierto que nosotros, como vamos a hacer este lanzamiento, también tenemos algunos invitados. Si nos puede colaborar, ¿quién es nuestra primera invitada que nos acompaña el día de hoy? Vamos a empezar primero con la ciudad de Calama. Hay unas personas, ¿cierto?, que nos quieren saludar desde Calama. Vamos a invitar primeramente, ¿cierto?, a la tía o a la persona, ¿cierto?, que se llama Pamela Hidalgo, a la señora Pamela Hidalgo. A ver. Ahí está la tía Pamela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde Antofagasta saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pamela, cuéntenme, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está? Tío. Muy bien, acá contenta de estar con ustedes compartiendo este lanzamiento y gustosa, feliz una vez más estar acompañándolos. Bien, vamos a hacer un par de preguntas, a lo mejor podemos conversar un poquito más, ¿cierto?, de cómo ha funcionado todo esto. ¿Cómo conoció las canciones ustedes de allá en Calama? A ver, ¿cómo se conocen estas canciones del Solo Basta con Cantar allá en Calama? Uy, esto partió hace muchos años atrás, cuando yo ingresé a la escuela. Primeramente con nuestro querido y recordado tío Iván. Ya. Y la metodología que siempre se ha usado en el establecimiento, trabajar las canciones de forma pedagógica en el aula, que sirve para el alumno tanto para reforzar su lenguaje, su autonomía e independencia. ¿Usted es profesora? Sí, soy educadora de párvulo y profesora de educación diferencial. Bien, así que conocieron entonces allá en Calama estas canciones. Sí, en el aula. En el aula y también en vivo, siempre en trabajando. En vivo también. Trabajando los talleres musicales con el Solo Basta con Cantar. Qué bien. Oye, ¿cómo se escucharon estas canciones en este caso cuando estábamos en pandemia? ¿En qué plataformas se escuchaban? ¿Cómo funcionaba esto por allá en Calama? Bueno, en los dos años que estuvimos de pandemia, generalmente trabajábamos con el link del libro Solo Basta con Cantar, con el YouTube, con los audios también, y también la trabajamos en sala, en los talleres musicales permanentemente,
trabajando cada una de estas canciones que deja un legado importante en los niños, sobre todo en la parte pedagógica. ¿Y cómo ha sido para los niños, cierto? Usted es profesora, ¿cómo ha sido para los niños aprender con estas canciones? Coménteme un poquito, a ver cómo ha sido llegar a Calama con estas canciones. Bueno, los niños más que nada, ellos internalizan las canciones, las dramatizan, las cantan, y a través del juego ellos aprenden mucho más rápido y les van quedando grabados los aprendizajes que están intrínsecos en las canciones. ¿Y a los niños qué canción les gusta más allá? ¿Cuál es la que más les gusta? Les gusta, bueno, El Reloj. ¿Ya? Las vocales. La de la granja, esa de que habla de los animalitos, no sé si es ya, de la granja, ya. Pero la mayoría de todas las canciones, tíos, tienen un legado importante en los niños. Tío, yo voy a dar un dato importante, que es para todas las personas que escuchan Solo Basta con Cantar. Los niños con necesidad educativa especial, muchos niños se descompensan frente a algunas situaciones. Sí. Y cuando se descompensan, estas canciones del Solo Basta con Cantar vuelven nuevamente a autorregularlos. Así que esto también es parte de la musicoterapia para los niños, ¿cierto? Con esta necesidad educativa especial. La terapia musical los vuelve a la calma, sí. Exacto. Así que, oiga, tía, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quédese ahí, no se vaya. Ya, no, para supuesto. Que tiene que ser parte del lanzamiento, po. ¿Cierto? Gracias. Así que, buenos días, gracias a la profesora Pamela Hidalgo. ¿Quiere decir algunas palabras? A ver, aprovechando la instancia. Bueno, más que nada agradecer esta instancia, esta invitación. Invitar a todos los colegas, a todos los apoderados que en realidad entren a los links, a todas las plataformas sociales, de las redes sociales, y que se empapen con esta metodología, porque en realidad es muy significativa en los niños y prenden a través del juego, del canto y del baile. Bien, muchas gracias a la profesora Pamela Hidalgo. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, gracias. Muchas gracias, tía. Nos vemos. Así como tenemos tío Iván, también a la tía Pamela. Desde Calama, también tenemos otra tía. A la tía Miranda. Veamos si es que está la tía Ani por ahí. Hola, tía Ani. ¿Cómo está usted? Hola. Hola, súper bien, súper bien. Desde Calama nos saluda entonces también. Ella es una profesora también que trabaja con esta metodología, ¿cierto? Con estas canciones que se llaman, esta metodología que se llama Solo Basta con Cantar. Desde Antofagasta, aquí estamos nosotros, la saludamos a la profesora Ani Miranda. ¿Cómo estamos por allá? Súper bien, muchas gracias por la invitación, súper. ¿Todo bien por allá entonces? ¿Mucho frío en Calama? Todo bien, está todo bien en Calama. Bien, oiga, profesora, ¿cómo conoció las canciones ustedes Solo Basta con Cantar y cómo las utiliza, por ejemplo, usted es profesora? Cuénteme un poquito, a ver cómo funciona su labor con estas canciones, para que toda la gente nos enteremos de cómo funciona. Sí, estaba escuchando ahí a la tía Pamela. Son canciones que las escuchamos por varios ciertos tiempos atrás, y es una estrategia metodológica, pero excelente. Yo soy profesora de niños con necesidades educativas especiales, y para mí el trabajar con estas canciones me ha ayudado bastante, porque yo soy lúdica. Me gusta que el niño aprenda jugando, que aprenda, no sé, siempre es la introducción, la canción, para poder trabajar el contenido en sí. Por ejemplo, figura geométrica, internalizo primero la canción y trabajo la figura geométrica. Y yo lo he estado trabajando por años, lo conocí en la escuela, lo conocí afuera, lo conocí en las presentaciones, hasta ustedes han presentado hasta en el Parque Loa. Entonces, lo he visto hasta en Argentina. Sí, hemos recorrido hasta internacional, internacional. Sí. Sí, entonces, para mí es una estrategia muy, pero muy facilitadora para trabajar con los niños, sobre todo con necesidades educativas especiales, y como decían, para la autorregulación de los niños. Y como les digo, pues ellos aprenden a través de estas canciones. Bien, oiga, y en Calama, por ejemplo, los resultados que han tenido estas canciones, usted es profesora, ya vamos a hablar con una mamita, ¿cierto?, que nos va a explicar cómo funciona en la casa,
pero a ver, en Calama, ¿cómo han sido los resultados que tiene usted con sus alumnos con estas canciones? ¿Cómo funcionan estas canciones dentro de su sala? A ver, para que nos cuente. Funcionan súper bien, sobre todo recién escuchaba usted que preguntaba de la pandemia. ¿Sí? Para mí fue el antepasado un año súper complicado porque tenía niñitos de 3 años con TEA, con déficit intelectual, con retraso global, entonces era como muy complicado mantenerlos atentos a la pantalla. ¿Y cómo lo conseguí? A través de las canciones de Solo Basta con Cantar. Bien. ¿Y qué me ha dado resultado? Me ha dado resultado, como le decía anteriormente, que a través de estas canciones yo hago la previa, hago la motivación para poder ingresar y trabajar en el contenido previo que yo me he planificado para trabajar durante el día, durante el mes, durante el año. Bien, tía, muchas gracias por su opinión. A ver, no sé, le pregunto, ¿le gustaría tener un canal escolar, puede ser, o preescolar, exclusivamente con este tipo, no solamente con esta metodología, quizás con otras más también que están a lo largo de nuestro país, que se trabaje la música? ¿Sería más fácil para los profesores trabajar de esta manera? Sí. ¿Te gustaría tener un canal, por ejemplo, de YouTube donde podamos tener todo este tipo de material? Sí, sería un acceso, pero genial. Sería fantástico que todo el mundo lo pudiera tener, trabajar y crear este canal, como usted dice, porque yo de verdad me empapo con esta metodología, me gusta, me agrada, las canciones son rítmicas, me gusta el reloj, me gusta la marioneta y sobre todo en pandemia trabajé el jabón a morir, porque con estos niños con necesidades educativas especiales, el jabón había que, en pandemia, el jabón había que darle. Claro, el jabón es una canción muy antigua también, para contarle a la gente que nos está escuchando, debe tener alrededor de unos 25, casi 30 años esa canción. Fue creada hace mucho tiempo por el autor Iván Adaos Holguín y ahora va a ser reversionada, ¿cierto? Una nueva forma para llegar a más gente, esa es la idea, tratar de que esto llegue a mucho más gente allá, bueno, hablando ya después de la pandemia, ojalá que se pase luego esto. Aún así nos va a ayudar, ¿cierto?, a los hábitos de higiene de todos nuestros niños, ¿cierto?, y también de nuestros estudiantes. Le agradecemos ya a la tía Ani Miranda, la profesora de Calama, le agradecemos. Gracias. Le agradezco un saludito, gracias por su comentario. Llevamos harta me gusta, muy bien, a ver los comentarios, tía, ¿cómo vamos? Sí, ahora que estuvimos ahí conversando un poquito con la tía Pamela y la tía Ani, también vamos a ver a nuestros amigos que nos están saludando por ahí. Tenemos el saludito de David Borges. Nos dice, hola, saludamos ahí a David Borges. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También tenemos a la tía Pamela. ¿Cómo hizo eso, tía? ¿Cómo hizo este saludo? A ver. Saludamos también y le agradecemos a la tía por acompañarnos el día de hoy. Tenemos a Edith Figueroa Muñoz también que nos saluda, ¿cierto? Tenemos a Patricia Roldán. Hola, nos dicen por ahí. Mayra también, Mayra Fleming Morales también nos saluda. Paola Cristina Araya Luna. Saludos, chiquillas. Mire, saludos a todos. Saludos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos ahí, dice Maidita Rapu, saludos. Tenemos también Paola Cristina Araya Luna, lindos recuerdos con el Solo Basta con Cantar, mire. Hola a todos por ahí, nos dicen Araya y nos saluda también Jenny Valdivia. Buenas tardes, tíos. Buenas tardes, Jenny. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Seguimos, tío Iván. Así como tenemos a las tías Ani y a la tía Pamela de Calama, ahora nos vamos a pegar un salto y nos vamos a venir a Antofagasta. Muy bien, pero vamos, peguemos un salto así de 200 kilómetros para la gente que no conoce, ¿cierto?, las dos ciudades. Vamos a ir a Antofagasta ahora, acá hace menos frío porque estamos en la costa, en este minuto. Vamos a saludar a la tía Nelly Meneses. ¿Está por ahí? Tía Nelly, ¿estará por ahí? ¡Ahí está la tía Nelly! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tía, micrófono. ¡Ahí, grande el micrófono! ¡Ahí sí, tía! Ahí ¡excelente! Sí. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ahí se escucha! ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy ansiosa de que llegue este nuevo lanzamiento.
Así. Hemos estado trabajando hartos meses, ¿cierto? Para poder llegar a este punto y bueno, tratar de que todas, muchas personas más a través de streaming nos pueda ver y a través de internet. Esa es la idea, que esto se conozca mucho, mucho más. ¿Cómo está allá la tía Nelly en Antofagasta? ¿Ah? ¿Hace frío allá en su casa? ¿Cómo está el clima allá en Antofagasta? Hoy día estaba un poquito nublado, un poco frío para mi gusto, pero bien, bien, con, como les decía, muy agradecida de la invitación y ansiosa por este lanzamiento de esta canción tan entretenida para los niños. Le queríamos comentar un poquito, a ver, conversemos un poquito. Dice, bueno, una posible pregunta, ¿cierto?, a su labor, podría ser, ¿cuáles son las canciones? No sé, ¿qué le pueden gustar más a los niños? O en este caso, ¿o qué le gusta más a ustedes las canciones de este proyecto? A lo personal, ¿cierto?, a nivel laboral, o como usted quiera, en este caso, no sé, comentarnos. Ya, bueno, lo primero, la primera pregunta, una de las canciones, bueno, son varias canciones las que le gustan a los niños, en realidad casi todas, pero las de preferencia, obviamente El Jabón, que la vimos mucho durante la pandemia, Arriba, Abajo, Los Medios de Transporte, sí, Onomatopélicos, las figuras geométricas, los colores, son como las preferidas en realidad de los niños de nuestro establecimiento. ¿Y usted desde cuándo trabaja? A ver, ¿de cuándo escuchó estas canciones? ¿Desde cuándo las ubica? Porque para decirle a la gente, estas canciones tienen ya muchos años, ¿cierto? Lo que pasa es que quizá no han sido difundidas, pero sí, tienen muchos años ahí en los colegios o las escuelas de acá, de la segunda región de nuestro país, de acá de Chile. Pero ¿cómo las conoce usted? A ver, ¿en su sala, en una radio? Yo personalmente las conocí cuando entré a trabajar a la escuela, hace 22 años atrás. Ahí yo me enteré por la señora Juana Bamondes. Ella me recuerdo, tengo muy, muy grabado ese momento cuando ella me contó de que existían estas canciones. Ahí me habló del tío Iván, el tío Iván papá. Y bueno, y después ya en el aula, con los cassettes, en ese tiempo eran cassettes, después ya llegaron los CD. Las trabajábamos prácticamente diariamente con los niños, en el taller de musicoterapia, dentro del aula. Bueno, y ahora, en la actualidad, como trabajamos con el profesor de música, entonces estamos ahí una vez a la semana tocando instrumentos, cantando, bailando las canciones, y en mi quehacer como profesora, ¿ya? Bueno, las uso prácticamente diariamente porque están muy ad hoc a los temas que nosotros tratamos. Ya. Entonces recurrimos a ella para la motivación, como decía recién una colega, las usamos mucho para la motivación, hasta para las fiestas de los niños. Cuando tenemos fiestas, les encanta, les ponemos las que más les gusta, las bailan, las disfrutan. Así es que no, para nosotros, para las educadoras, ha sido una herramienta que nos ha facilitado el aprendizaje. Eso es la verdad. Es que es una estrategia, ¿cierto? Para la gente que nos está viendo ahora, es una estrategia que tenemos a través de la música. Ese es lo que uno hace, ¿cierto? Uno canta canciones, pero no es cantar por cantar, sino es también, tiene que ver con un trasfondo, ¿cierto? Pedagógico. Exacto. Para todo esto. ¿Y qué es lo que más le gusta a los niños de esto? A ver, usted que es profesora, ¿qué más le puede gustar a los niños de estas canciones o de esta estrategia? Bueno, los niños la verdad que se divierten, disfrutan, aprenden. Bueno, a ellos les encanta, en general les encanta no solamente escucharla, sino que también ver los videos. Como tenemos la posibilidad de que ellos vean los videos y también la escuchen y canten, les gusta seguir las coreografías, como lo enseñan ahí los chiquillos que aparecen en los videos, y disfrutan, pues, y a la vez ellos no se dan ni cuenta y a la vez están adquiriendo conocimientos, aprendizajes, y lo principal, que estos aprendizajes son significativos para ellos. Bien, eso es lo más importante. Esa es la idea. No sé, algunas palabras ahí desde Antofagasta para este lanzamiento que lo estamos preparando hace hartos meses.
desde no sé, de su hogar, donde esté ahora ubicada, algunas palabras que al cierre, como se dice. Sí, bueno, yo nuevamente agradecer la invitación, dejar invitado a todo el resto de colegas que nos están viendo, a los apoderados, a los niños que pueden estar en este rato, en este live. Invitarlos a todos a que conozcan a través de las diversas plataformas que hay estas canciones. Y bueno, desearles lo mejor. En un ratito más ya va a ser el lanzamiento. Yo creo que estamos todos ansiosos, expectantes. Y que sean muchos más, pues muchos videos animados que yo estoy segura que a los niños les va a encantar. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por todo el cariño, ¿cierto?, que usted pone en los niños, ¿cierto?, a través de estas canciones. Muchas gracias a la tía Nelly Meneses. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, tía. Quédese ahí a la espera para que vea el video. No se puede ir. No vamos a hacer el conteo final después. Ah, sí, de a poquito ya. Va quedando poquito. Tía, ¿sabes qué? Vamos a un spoiler. Ya, a ver qué spoiler tenemos. Hay un spoiler por ahí, ya, a ver si se parece o no se parece, Monito Animado. Dijeron que a veces no se parecía el tío Iván. Vamos a ver si los niños lo encuentran primero. A ver. Vamos a intentar. A ver, me falta la guitarra, negrita, ¿sí? Vamos a ver. Falta la pulera por acá. A ver, por ahí. Por ahí. ¿Ah? Ahí, el gesto ahí. El gesto, falta la guitarra, que estoy hacia el otro lado, pero soy zurdo, acá. Si ustedes encontraron al tío Iván, busque el hermano gemelo. ¿Dónde estará el hermano gemelo del tío Iván? Si usted lo encuentra, va a tener un premio, ¿cierto? En el lanzamiento le vamos a mandar un saludo de parte del tío Iván. Encuentra vamos a mandar un saludo especial, ¿cierto? A través de las redes sociales. Me falta ahí, parece que para el lado es la cosa, ¿eh? No era muy, muy, estoy muy peinado. Me falta como un copo para el lado, ¿no? Claro, me falta el copo así como, faltó ahí, la guitarra está. Vamos a ver. Veamos si se parece o no se parece. Pues a ver, ahí manda el mensaje, de un pequeño spoiler. A ver, los que encontraron al tío Iván. Sí, ahí vamos a mandar algunos mensajes. Mira, hay un mensaje súper lindo. Acá vamos a mandarlo por mientras llegan los otros mensajes. A ver, yo leo un poquito de acá, tía. A ver, porque tengo. Yo lo leo, yo lo ayudo. No. Jocelyn Herrera dice: mi hija es fanática del grupo Solo Basta con Cantar. Su tía Susa lo ha colocado todas las canciones. Es tanto su fanatismo que le hice su cumpleaños y su torta del grupo. ¡Mira qué lindo! ¡No le puedo creer! Torta temática de Solo Basta con Cantar. Le vamos a dar un aplauso a esa muchas niña. Gracias. No veo acá mucho, tía. Dice Jocelyn Herrera. Sí, muchas gracias. Jocelyn Herrera. De Antofagasta, me imagino, ¿cierto? Trabaja con la tía Susan. Sí, me imagino que con ella. Es de Antofagasta. Se agradece, entonces. Muchas gracias. Un beso y un abrazo, ¿cierto? A toda su familia y a todo, en este caso, bueno muchas gracias por tener una torta de nosotros, así que se agradece. De hecho, si comparte la foto, sería ideal para que lo pudiéramos compartir la foto, podrían hacerlo. Podrían mandarlo por las redes sociales, a ver si sale, la mandamos en vivo. Por supuesto. Digo, mire, acá vienen llegando algunos comentarios por ahí, por allá, que estaban buscando a su hermano gemelo, vos. Dice, a ver. Tía, está ahí arriba el retrato del tío Iván. ¿A dónde arriba? Yo no lo veo arriba. Tía Nelly, ¿usted lo ve? ¿Se parece o no se parece? No, lo encuentro arriba. ¿Se parece? ¿Se parece o no se parece? ¿Será o no? A ver, entrando por acá. Tengo que verme la guitarra, parece, ¿ah? ¿Eh? ¿Puede ser o no? El hermano perdido que está arriba. El hermano perdido, dicen por ahí que está arriba. Tenemos otros saluditos por ahí. Saludos, tío Iván, esperando el lanzamiento de Montserrat Francisca Jaldín Núñez. ¡Ah, mira, tío Iván! ¡Jocelyn Herrera! La torta, ¿o no? Estamos en vivo para toda la gente, para que sepan, estamos completamente en vivo, transmitiendo acá, desde los estudios, ¿cierto? Así que manden los mensajes, aprovechen, vamos a tratar de mandar todos los mensajes. Recuerden que nos quedan 20 minutos, igual que Año Nuevo, para poder liberar este nuevo video único que hemos hecho ahora, a través de otras animaciones que tratamos de hacer,
Y así que estamos esperando, tenemos otros invitados también ahí esperando, pero la idea es que también interactuar con ustedes. A ver. Tío, veamos a ver algún otro saludito más que tenemos por ahí. Saludos. Ustedes pueden leer más, que los tengo en chiquitito, yo los tengo muy, muy pequeños. Dice, saludos al tío Iván. Saludos al tío Iván de Luis Sauri. Tenemos también por acá a Macarena Alexandra Sepúlveda Prieto. Hola, excelente iniciativa. Tenemos también a Pancho Rocar. Hola, saludos desde Calama. Calama. Saludos. Hay unos saludos también de Santiago, por ahí vi algo. A ver, vamos a estar viendo. Acá dice Claudia Ramírez, buenas noches. Yo tengo a mi hijo Rafael en la escuela. Él tiene autismo y su profesora es la tía Ani Miranda Tapia. Mira, la tía Ani que nos acompañó recién. Muy bien, saludo entonces a Calama. Mande su saludo entonces a todas las personas para poder mandarlas en vivo. Hay mucha gente que nos está viendo, estamos saliendo por muchos canales de streaming, no solamente por los canales, ¿cierto?, oficiales, sino también se está retransmitiendo por otros lados, así que esto lo están viendo mucha gente. Acá tenemos, desde Santiago, Macarena Alexandra Sepúlveda Prieto. Saludos desde Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Saludos de acá, muchas gracias, desde tan lejos. Gracias. Mira este saludo, tío. Esperando este lanzamiento. Bien. Saludos desde Taltal, Felipe Esteban Quiñones, pareja. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Desde acá también te saludamos. Muy bien. ¿Qué dice por ahí? A ver, tenemos otro saludito. Son muchos tíos los que llegan. Son hartos. Han llegado muchos. Así que sigan enviando. Por mientras, vamos a invitar ya en estos últimos 19 minutos que nos van quedando de esta transmisión, vamos a invitar a una persona, ¿cierto?, muy querida por parte mía, que sabe mucho también de Solo Basta con Cantar, que ha trabajado muchos años también con esta metodología, ella se llama Carmen Gloria Ramos. Así que vamos a invitar a la tía Carmen Gloria. A ver, ¿está por ahí la tía Carmen Gloria? Tía Carmen Gloria. No la vemos, pero sí no la podemos escuchar. A ver, la camarita la tendrá por ahí, tía, para que podamos verla. Acá estoy. Sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, muy tía. Feliz que me hayan invitado a este gran lanzamiento. ¿Cómo estamos, profesora? Gusto muy de verla. Muy feliz estar acá porque yo soy una gran admiradora de este proyecto. Lo trabajo hace muchos años. Muchos años. A ver, cuéntenos un poquito. A ver, ¿cómo conoció las canciones Solo Basta con Cantar? Bueno, ¿cómo las ocupa? Cuéntenos un poquito, a ver. Yo conocí estas canciones por allá por el año 2002. Ya. Y la primera vez que las vi y escuché algunas fue en un gran taller musical en el patio del colegio con todos los niños en vivo con el tío Iván Holguín. Estaba él y estábamos todas nosotras, y para mí fue el primer día y fue algo que yo era como un niño, porque me cautivaron mucho, me encantó. Nunca había conocido una metodología de ese tipo. Y de ahí que yo la trabajo en forma permanente, yo utilizo en todas mis actividades, todos los días las canciones Solo Basta con Cantar. Hay veces que las trabajo en forma como motivación, para empezar ya alguna actividad. Otras veces la uso durante el desarrollo para realizar conceptos. ¿Ya? Y otras veces es para terminar los conceptos. Me gusta mucho porque es una metodología integral, ¿ya? Porque hay canciones para todos los temas y para todos los conceptos que nosotros tenemos que trabajar con los niños. Yo puedo trabajar números, vocales, conceptos de ubicación espacial, temporal, hábitos, ¿ya? Y me encanta, lo uso para todos. A mí es un proyecto que realmente me cautiva y me gusta. Y en su familia, lo más chiquitito de la familia que tenga, no sé, a ver si usted puede ser mamá, tía, o puede ser, no sé, de su familia. ¿Lo ocupan? ¿Cómo les vaya las canciones de alguna manera allá, pero en la casa? A ver. A los chiquititos de mi familia, que ya son como mis sobrinos nietos, les he transmitido el amor que yo tengo y el cariño que tengo por esas canciones. Y a mí me sirvieron mucho en la pandemia, porque para nosotros, para mí y mis sobrinos,
el jabón fue un himno. Para nosotros era un himno donde yo les ayudaba y les enseñaba a mantener siempre los hábitos de aseo, sobre todo el lavado de manos, para evitar el contagio del coronavirus. Así sí, que y ha sido bien complicado, todavía no se acaba todo esto, ¿no? Todo claro. Piensa que estamos un poco más relajados, dice el sistema, pero al final y al cabo no es así, porque tenemos muchos contagios, hay que seguir cuidándose, el jabón sigue vigente, ¿ya? Y un hábito de higiene que los niños deben lograr en algún momento, así que, pero se hizo muy pertinente en el momento de la pandemia, así como lo dicen, ¿cierto? Fue un himno, yo creo, fue un himno. Lavarse las manitos. El jabón. Yo creo que el tiempo de la pandemia, el jabón fue un himno para todos, para nosotros, para los niños. Y bueno, yo tengo que contarle una anécdota que mis sobrinos, cuando tienen que preparar alguna canción o alguna disertación que ellos les piden, ellos utilizan canciones de Solo Basta con Cantar para presentar sus temas. Así que, por ejemplo, la comunidad una vez de los carabineros le tocó disertar a un joven. Y él ocupó el tema de la comunidad para poder presentarle a los amigos su exposición. Para que sepa también la audiencia, hay canciones no solamente para la parte higiénica, ¿cierto? Hay canciones de todo tipo para que la gente lo pueda comprender, sí. De matemática, no se llama así en parvulario, ¿eh? pero de matemática, de lenguaje, de historia, ya, de todas las materias existen estas canciones que le ayudan a los niños a comprender mejor y se divierten a través del canto, ¿cierto? Del juego, ellos aprenden. Esa es la idea de todo esto. ¿Algunas palabras al cierre, profesora? Bueno, yo estoy feliz que me hayan invitado. Siempre me gusta trabajar con Solo Basta con Cantar. Estoy ansiosa por conocer el video del jabón animado y les deseo todo el éxito, que sigan cosechando todos los éxitos que han logrado hasta ahora. Invito a todos, a los apoderados, a los colegas, a los niños, que puedan ingresar a las redes sociales y puedan conectarse a Solo Basta con Cantar. El libro, no se olviden que hay un libro donde pueden trabajar toda la metodología. Pueden cantar, pueden tocar instrumentos, pueden bailar y pueden pintar también. Las láminas que ahí aparecen. Hay también. Un metalófono que también pueden tocar. ¿No es cierto? Les recomiendo. Y es gratuito. Lo mejor de todo es que uno lo busca en internet y es gratuito, es un material, ¿cierto? Y dentro de esas 20 canciones, una es el jabón. Así que hay muchas más. Pero hay muchas canciones para todos los temas. Muchas gracias entonces por sus palabras, profesora, a la profesora Carmen Gloria. Besitos, vamos a esperar, estamos esperando, queda poquito ya. Un saludo bonito acá. A ver, usted me lee, por favor, a ver, que no veo de acá, lo tengo bien chiquito. Ya, yo lo voy a leer. Dice Melissa Zamora Tirado. Mi hijo feliz de ver a su tía y de conocer al tío Iván. Bueno, aquí tenemos al tío Iván y al gemelo, al ladito. ¿Ya? Felicitaciones y muchas gracias por todo. Cariño para todos, en especial a tía Pamela desde Calama. Saludos desde Calama, esperando el nuevo video. Tengan pero mucha paciencia porque va quedando cada vez menos para conocer este video precioso que se nos viene en este lanzamiento de El Jabón. ¿Cierto, tú, Iván? Bien, sí, pues queda muy poquito ya, van quedando 13 minutitos. Dice Jocelyn Herrera, dice, tío, le envié las fotos por interno, debe ser la torta. La torta, la vamos a buscar. Debe ser la torta, a ver, ¿cómo la buscamos esa y para poder transmitirla? A ver, usted es computín, tía Nati. Ah, yo soy computín, ya. Sí, voy a la computín, yo canto. ¿Ya? Bien, vamos a ver otro mensaje, nos va quedando una sola invitada, ya, a ver, nos hablan desde todos lados, mira, Valentina López, vamos a saludar a Valentina, un saludo a ti, Valentina, de corazoncito, muy bien, besito para ti. Saludo ahí a Vale. Bueno, de la Escuela Santa Cecilia de Calama. Ya hablan de las tías, bueno, muchos saludos, le agradecemos en este caso todo el engagement que hemos tenido. Abel dice arriba, a ver, ¿dónde está el tío Iván? Dice. Tía, está arriba y a la derecha, ahí está, ¿viste? Arriba, derecha. Ya, ahí vamos avanzando, así que, estimada audiencia, ya queda muy poquito, va quedando 12 minutos para poder mandar este videito ya a la net, queda muy poquito.
Recuerden que siempre nos pueden buscar en YouTube, ¿cierto? El canal de nosotros, Solo Basta con Cantar. Estamos en todas las plataformas digitales. Facebook, ¿cierto? Estamos en Instagram. Están todas las canciones también, en este caso en Spotify, en iTunes. En todas las plataformas estamos. Así que nos pueden buscar para que esta comunidad sea mucho más grande, que muchos niños, ¿cierto? Puedan conocer nuestro trabajo y que podamos ser una comunidad bien grande, ¿cierto? Que podamos cantar, jugar y aprender. Unos saluditos más, a ver, mira, este saludito está muy bonito, a ver, tía, si lo puede leer. Fran Rodríguez, saludos, súper buenas las canciones. Mi hija ya es de 3 años, lleva en el colegio Santa Cecilia, empezó sin caminar, 2 años con la tía Ani y este año 2022 con la tía Edith. Súper buena iniciativa, miren. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El día de hoy. Yo, Iván. Así que, dígame. Para lo de la mamita ahí que está mandando, yo veo que se la mandó por interno, así que revise el Facebook si es que le llega algún mensaje por ahí para que podamos compartirlo. Ya, sé, a ver, por Facebook lo mandó. Sí. Ya, tendríamos Facebook que revisar, lo vamos a ver al último. Bueno, ¿le parece? Vamos a seguir entonces con otra sorpresa, ya hemos visto de la parte educacional. Y la idea ahora es ver, ¿cierto?, cómo funciona en la casa. Sí, va al otro lado, ¿cierto? Vamos, cómo funciona en la casa todo esto. Y vamos a invitar a la señora Noelina Rojas, ya que ella es de la ciudad de Antofagasta. ¿Está por ahí? Hola, buenas noches, tía. Hola. Bienvenida a este lanzamiento, Bueno, bienvenida como a todas las otras personas, a todos los invitados. Vamos a conversar un ratito. La idea es que en este caso podamos dialogar. A ver, ¿cómo le va a Solo Basta con Cantar en la casa? ¿Cómo funciona con sus niños? Cuénteme usted como mamá. A ver. Bueno, mire, a nosotros nos agarró la pandemia. Casi que comenzamos pandemia con Solo Basta con Cantar. Básicamente todas las clases estuvimos reforzando lo que fueron hábitos, lo que fueron vocales, números, figuras geométricas, los meses del año, todo lo estuvimos reforzando con Solo Basta con Cantar. A mi hija le encanta, sobre todo, veía los videos y salía corriendo de un lado a otro de la sala con el arriba y abajo, comenzaba a saltar, subiendo, bajando con los canguros, saltando de un lado al otro de la cámara mientras veía el video. Fue súper didáctico para ella, aprendió bastantes cosas y de hecho todavía ahorita ya ella está en primero de básico y estamos con los meses del año repasando para historia y geografía lo que son los meses del año, que es lo primero que le están evaluando. Muy bien. ¿Y cómo conocieron? Me imagino que en el colegio, o a través de Spotify, o a través de las redes sociales. ¿Conocieron? ¿Por YouTube? Por YouTube. ¿Por YouTube conocieron entonces? Y a través del YouTube podían tenerlo con el teléfono, lo podían buscar, y era más práctico que estar con una laptop o con una tablet buscándola, porque también conocimos la página, pero a ellos como niños les es más accesible el YouTube y manejan más rápido el YouTube que Facebook y que las otras redes sociales. Pues entonces por ahí era que más la repasaban y más la buscaban. Bien, entonces le sirvió mucho cuando no teníamos clases, ¿cierto? Yo creo que por ahí va, y usted como mamá le sirvió mucho todo este material. ¿Qué? ¿Las canciones son alegres? Cuénteme un poquito, ¿les gustan a los niños? Sí, son didácticas, son movidas, y como son movidas, pues le llaman la atención al niño, porque no es algo que está al mismo son de la música, y como la música les suele llamar mucho la atención, porque lo ven más como un juego, como algo que tienen que aprender obligatoriamente, no es algo tan monótono, entonces con la música se animan mucho más. Y se les puede, ellos simplemente con tararear están repitiendo lo que tienen que hacer. Cuando se les pregunta qué es, por ejemplo, qué puede ser de color azul, y entonces ellos comienzan a cantar la canción de los colores,
el mar, y así lo van pasando, pues van aprendiendo y van sacando de las canciones lo que tienen que decir. Y uno lo que tiene que hacer es básicamente hacer que el niño racionalice o se dé cuenta de que él está cantando la respuesta de lo que uno le está preguntando. Hay un contenido interno, ¿cierto? Ese es el sí. ¿Y usted cree qué es lo que más le gusta a los niños? Porque la música, ¿cierto? Agrada a todo el mundo, es un medio. Los profesores de música decimos eso, es un medio para, ¿cierto? Pero ¿por qué cautivan estas canciones? Sabiendo que también hay otras canciones por todos otros lados. ¿Pero por qué estas canciones usted cree que podría cautivar tanto a yo creo niños? Que es más que todo porque básicamente se le puso el video, tenían el video con los monitos, tenían el video ya con las personas, con usted tocando la guitarra y los otros chicos bailando. Aparte de eso, se le sacaron de la página los dibujos y entonces le llamaba la atención colorear los dibujos con los diferentes personajes. Y querían saber qué era lo que iban a hacer los personajes, lo seguían como una historia. Como una historia, un cuento, ¿cierto? Exacto. Entonces, con eso mis niñas iban aprendiendo más que todo. Muy bien. Señora Noelina, muchas gracias en este caso por su testimonio. No sé, ¿quiere decirnos algo? Ya que queda bien poquito, quedan 5 minutitos y ya el video va a estar básicamente arriba. Lo que quisiera decirles es que sí, que mantengan el ánimo, mantengan el ritmo con las canciones, creen nuevas canciones, porque de verdad que ayuda mucho con los hábitos de los niños, ayuda mucho con las cosas que tienen que aprender para el colegio. Y lo único así es que, conchale, pásense también a la plataforma de YouTube Kids para que ellos puedan eliminar los anuncios y los muchachos no se fastidien con los anuncios y no comiencen a... Vamos a hablar entonces con las personas que... La chiquita más de una vez me llegaba con la tablet, de ¡mami! El anuncio en el medio, que omitir anuncio, y ahí comenzaban otra vez y comenzaba a bailar otra vez por toda la sala. Me empezaba otra vez. Exacto, que, entonces como YouTube Kids es un poquito más accesible para los niños, esa sería mi única recomendación. Bueno, le agradecemos entonces a la señora Noelina, muchas gracias. Que tengan a todas las personas, esperen un poquito porque vamos a hacer el conteo final. Yo por mi parte me voy a dar un lujo, como se dice, o una licencia. Voy a dar algunos agradecimientos. Aprovechando, porque igual este es un hito para Solo Basta con Cantar, nunca se hizo a través de las redes sociales este tema de los monitos animados que va a venir ahora. Costó mucho, costó casi 4 meses lograrlo, así que me voy a dar la licencia, queda muy poquito ya, ¿cierto? Para el conteo final, pero vamos a hacerlo. Bueno, dice, agradezco con mucho cariño a mis colegas profesores de las comunidades educativas, distintas comunidades educativas que todos los días, ¿cierto?, nos escriben. A mi amigo familiar Rodeadado, ¿cierto?, que paz descanse, a mis colegas de las comunidades escolares y del estudio de grabación que se llama Sala 3, a Click Up también, que ellos hicieron todo lo que tiene que ver con la animación, y a la agencia Cactus, también de Santiago. Bueno, este trabajo es una obra de vida de mi familia, para que ustedes sepan, mi padre, Iván Adao Holguín, el gran tío Iván, que en paz descanse, y mi madre, Juana Bagóndez Astudillo, de quienes siempre yo admiré su experiencia de vida pedagógica dedicada a su vocación para enseñar. Queridos padres, les agradezco profundamente haberme apoyado siempre incondicionalmente a lo largo de todos mis años. Su ejemplo de vida pedagógica me motivó a realizar y terminar esta linda obra. Gracias a todos de corazón, también a todos los que participaron, planificaron, colaboraron, diseñaron, produjeron y trabajaron en este video online conmigo codo a codo. Muchas gracias de todo corazón. Dedico este trabajo, ¿cierto?, a mis padres y a todos los niños, jóvenes, madres y profesores que directa o indirectamente aprendieron por más, ¿cierto?, por décadas y por muchos años con estas canciones Solo Basta con Cantar. Esperemos, ¿cierto?, y espero yo que esta obra y los otros videos que vienen puedan ser una herramienta educativa al servicio de la educación para que muchos más niños puedan tener más y mejores oportunidades para aprender y así puedan cumplir todos sus sueños. Tan Solo Basta con Cantar. Así que muchas gracias a todos y un aplauso, por favor, a todas las personas que hicieron posible todo esto. Muchas gracias. Vamos ya con el conteo final, yo creo, Día, ¿no? ¿Estamos ok? Sí, pero antes, adivinen lo que pude rescatar. A ver. Mire, espere.
Voy a achicarnos un poquito. Ya, salgamos de imagen. Salgamos de imagen, a ver. Ay, no nos vemos, a ver, nos vemos por ahí, nos vemos por ahí. A ver, yo voy a salir de la imagen. Ya. Ah, pero no se puede, pues, tío. Quedó el fondo. Ya, pero lo voy a poner en el otro lado. A ver. Espéreme. Vamos a ver si podemos poner acá, así como pusimos al Iván chiquitito. A ver, ¿cómo se hace eso? Vamos a ver. Hay una torre. Vamos a ver. Esto en vivo, así que son cosas que estamos, no pasan. Sí. Ah, se ve muy pequeño. Ya, bueno, ahí lo vamos a tirar por redes sociales, entonces. Le agradecemos entonces a todas las mamás. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora el conteo final de los últimos 30 segundos. Espero que les guste el video. Espero que esto sea lo primero, ¿cierto?, que podamos hacer con estos bonitos animados. Pueden hacerse historias después, pueden hacerse cápsulas educativas, pueden hacerse muchas otras actividades. En una primera instancia nos costó, pero sí, después de 4 meses lo logramos. Así que espero que sea bienvenida y bienvenido para todos ustedes. Con mucho cariño, vamos a hacer el conteo final y vamos a lanzar el jabón en vivo. Vamos, tío. Nos vemos en un ratito, entonces. Atención a la cuenta final y nos vemos con el video del jabón. Espero, chiquillos, que lo disfruten y lo puedan apreciar, y sobre todo al tío Iván, ¿cierto?, que estuvimos viéndolo. Un abrazo y nos vemos en un ratito para dar nuestro cierre. Finalización, ¿cierto? El cierre. Bien. Y ahí seguro que vamos a los últimos mensajes. Vamos con el conteo, tía. Vamos, que son las 8. Vamos. Y manitos, pierna y pies, el jabón lava bien mis manitos, pierna y pies. Yo me lavo las manitos con jabón y un trapito. Yo me lavo las manitos con jabón y un trapito. Antes de comer, antes de estudiar, mi cara y mis manos debo jabonar. Mis manitos, pierna y pies, el jabón lava bien mis manitos, pierna y pies. Yo me lavo las manitos con jabón y un trapito. Yo me lavo las manitos con jabón y un trapito. Antes de comer, antes de estudiar, mi cara y mis manos debo jabonar. Pies. El jabón lava bien mis manitos, pierna y pies. Oye, pero muchas gracias. Entonces, vamos a despedirnos todas las personas que estamos entonces acá. La señora Noelina también, a la tía Nelly. Ya vamos a tratar de que estemos todos. Los vamos a despedir. ¿Dónde está la tía Carmen Gloria también? ¿Estamos todos?
Muchas gracias entonces por la participación. Vamos a leer los últimos mensajitos, así que por favor, a los papitos, si quieren los últimos mensajitos, ¿sí? Espere, ahora sí le tengo la sorpresa. Mire, a ver, ya, a ver cómo es la cosa. Ahora sí pude, mire. Espéreme, le voy a compartir. ¿Ahí se ve? Sí. ¡Ah, mira! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está la torta! ¡Mire la torta! Muchas gracias. Muy amable, gracias por ese bonito detalle. Ahí está el payasito, muchas gracias. De verdad, muy agradecido. Gracias. Le damos un gran aplauso ahí. Vamos a ver, me había dicho el nombre. Es Isabela Basualto, en el nivel especial del colegio Mi Hijo 2 con la tía Susan. Así que le mandamos muchas gracias. Un besito y un abrazo gigante. Y muchas gracias por este hermoso y precioso regalo, sobre todo ahí del Sol. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer los últimos mensajitos, así que mándenlos, por favor, a las mamás, a los papás que quieran mandar. Saludos, dice Cristóbal, le encantan las canciones. Creo que les manda el link por WhatsApp, así que muchas gracias. Los últimos mensajitos vamos a leer. Estrella nos dice que hermoso, felicidades, gracias. Bellísima canción, nos escriben por ahí también, gracias. Bueno, llegaron muchos mensajes, más de los que a lo mejor hemos leído alguna vez, tía, así que muchas gracias. Bastante, mire, el último que dice por acá, Fran Rodríguez, el último que dio el jabón. A mi Carolina le encantó. Gracias, tío Iván. Ve, estuvo bueno el video, buenísimo, y nos alegramos que les haya encantado bastante, sobre todo estos monitos animados que siempre nos pueden estar acompañando. Y recuerden, lo pueden encontrar en YouTube, ¿cierto? En Facebook, en Instagram, en la página de Solo Basta con Cantar, en todos lados. Y también puede encontrar, ¿cierto?, al hermano del tío Iván, que ahora lo tiene la tía Ani, y lo pueden ir encontrando en estos videos. Y de verdad que agradecemos enormemente este lanzamiento, ¿cierto, tío Iván? Muchas gracias. Bueno, como les digo, fue un largo trabajo de muchas horas, pero muy agradecido. Ahora esto queda a la labor de ustedes, ¿cierto? Y queda para poder escucharlo, queda libre. Ya se hizo el estreno en YouTube. Vayan en este caso al canal de YouTube, vayan al canal de Spotify, están las canciones arriba y seamos cada vez una comunidad mucho más grande en esta, en esto que se llama educar, ¿cierto? En esto que se llama, que es lo lúdico, que es esto que es música, en lo que esto que es cantar. Así que muchas gracias, muy agradecido, de verdad, muy emocionante todo esto. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces. A todos hasta ustedes. La próxima. Hasta el próximo video. Nos vemos. Gracias. Chao. Y tío, lo vamos a volver a dejar. Nos dejamos entonces con el jabón de nivel animado. Chao, chao. Nos estamos viendo. Chao, chao. Mis manitos, pierna y pies, el jabón lava bien. Mis manitos, pierna y pies, yo me lavo las manitos con jabón y un trapito. Yo me lavo las manitos con jabón y un trapito. Antes de comer, antes de estudiar, mi cara y mis manos manitos, pierna y pies, el jabón lava bien. Mis manitos, pierna y pies, yo me lavo las manitos con jabón y un trapito. Yo me lavo las manitos con jabón y un trapito. Antes de comer, después de jugar, todo el cuerpecito.
Gracias, Señor, por iluminar mi alma. Gracias, Señor, por darnos fe y esperanza.